Gracias por escribirme. Vamos a empezar otra vez. Por favor, vamos a porque me estábamos platicando. No te pongas nervioso. ¿No? Ok. Haz lo que quieras entonces, productor. Haz lo que quieras, productor. Buenas noches. Estamos en Irreverentemente por C7 Jalisco. Es un placer en esta noche. Ay, ver que mandaron a las fuerzas públicas acá arriba. Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy, la mesa de especialistas la integran el joven del buen decir, de la palabra elegante, del dato curioso, simpático, en cuanto a la música, César Cosío. Gracias. Yo pensé que ibas a hablar del muñeco. No, dijimos joven. Sí. Y dime más, que gracias. Me estoy emocionando. No, y aparte el señor es un poeta con lo de ayer. Oye, por cierto, ayer nos mandaron un mensaje que preguntaban. ¿No vas a presentar? ¿Así de plano? O sea, la gente está esperando que me presentes. Ok, le presento a usted a Samuel Gómez Luna, mejor conocido como El Muñeco. No. Que se oiga de veras que lo sientes. Que no se vea así fingido, obligado. No, que se vea que déjame respirar hondo. Ahora sí. Muy bien. Damas y caballeros, con ustedes, el joven del buen decir. Talino. Así es. A veces acertado. Samuel Gómez Luna, mejor conocido como el muñeco de Sololoy. Bueno, medio engolada la voz, pero te doy por buena. Uno de los habitantes de esta suave patria. Así es. Todavía vi la repetición y dije, no, déjalo guardo este momento. Cuando predique la voy a utilizar. Que por cierto, ayer preguntaban, ya ven que ayer hablamos de plantas. Entonces tú tenías un bonsai ahí, acá había un bambú. Y aquí había otro bambú, pero la gente decía, ¿por qué al muñeco no le pusieron un...? Se lo comió. No había empezado el programa, ya se le había devorado. Retoños tiernos, así pues, ¿qué más? Pues qué más, y más con este fresco que se antoja. Exactamente. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, ¿qué te parece que hablamos de aviones? Ah, me parece muy bien. Me parece excelente. Pueden ser de papel, o pueden ser de titanio, pueden ser de acero. ¿Tú di de qué? Llegué a picar ojos con eso. ¿Sí? Con eso, exactamente. ¿Tú lo hiciste? Fíjate que sí. No, te mentiría. Ese lo hizo mi hija Alejandra. Me dijo, es que yo dije, ¿sabes qué? Hay que buscar un avión aquí entre nuestras curiosidades. Y entonces regresó. Y conexión o aviones también, pero no los podía traer al canal, ¿verdad? No. Y dice, lo diga, aquí está papá. Me dijo, ¿sabes qué? Déjame seguir. Aquí está tu avión. Y yo, bueno. ¿Y si está bien? ¿Lo probaremos? Pues claro, mira. Chécate. Cámara 2, cámara 3, ahí va. Ahí está, se fue. Lo bueno es que Chelly ya tiene hijos. Exactamente. Pero también tiene, ve de vuelta, mira, a ver si, fíjate cómo regresa, mira, fíjate. A ver. Un hilito, mira. Ahora fíjate, esos muy divertidos para jugar, ¿no? Qué sencillo era jugar. ¿Qué hubo, ves? Es como boomerang, es el avión boomerang. Nota que las juventudes no son los avioncitos normales, ve, ya es aerodinámico. No, claro. Ya tiene también sus alerones. De o sea, el equilibrio. Nota, ya. No, mi respeto. Tenía su chiste. Oye, de hecho, tú que hablas de libros, deberías de hablar de un libro que yo vi alguna vez en una de esas exposiciones de la FIL, donde eran como 100 páginas y cada página era un modelo diferente de avión de papel. No lo compré el libro porque estaba medio cariñoso porque costaba como 900 pesos, pero ya sabes, tenía páginas rosas, verdes, así, y había unas como camuflajeadas. O sea, las páginas estaban ilustradas de tal manera de que venía cómo hacer tu avión modelo 25, modelo X6, así. Y bueno, la verdad, divertido para los que tienen tiempo libre para hacer avioncitos de papel. Es un bonito hobby, por cierto. Pero la verdad es que la historia de la aviación ha cautivado al hombre desde que tiene conciencia por querer emular el vuelo de las aves. Inclusive, la palabra avión proviene precisamente de la ave. Viene del latín, donde hablaba de avis. Entonces, digamos que el término avión podríamos entenderlo como el superlativo de ave, o sea, una avesota. No, yo estaba confundido porque yo tenía un amigo que le decían el avión.
Entonces yo decía, bueno, pues el avión, sí. Y pues, le gusta la aeronáutica, le gusta volar, está en el Colegio del Aire o algo así. Por cierto, un saludo al Colegio del Aire que nos están sintonizando. Los encontré hace algunos días y me dijeron, ahí en el Colegio del Aire y en la zona militar, los vemos irreverentemente. Ah, pues muchas gracias ahí por ello. Zapopan. Que por cierto... ¿De veras? Sí. No, sí, digo que es parte de la formación. Ya están hablando inclusive que para los niños de primaria y secundaria es para ser materia obligatoria. Están pensando incluir un segmento, recreo en la telesecundaria, van a poner irreverente, lo cual nos da mucho gusto. Pero por cierto, ahorita que mencionabas al colegio propiamente del aire, hay que decir que también han aportado muchísimo a una de las ciencias más interesantes, al menos a mí me lo parece, que es la meteorología. Porque evidentemente que no podríamos entender la evolución de la aeronáutica sino es a través de también conocer cómo se comportan los elementos. Claro. Desde los famosos tornados, huracanes, las ráfagas y todo esto que puede conllevar. Entonces ya tienen ustedes que la palabra avión proviene del superlativo, si me permiten la expresión, de avis, o sea, de la ave, lo cual podemos entender que es como un pajarote el avión. Además que fíjense que el primero que va a ser oficialmente un diseño sobre una máquina para volar, para variar, va a ser Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci consideraba que sí se podía volar, pero emulando el vuelo de las aves o inclusive el de los murciélagos. No por nada, cuando recordamos que vemos sus libros sobre los tratados que hizo de aeronáutica, nos damos cuenta que tiene perfectamente dibujado, por ejemplo, la disección de un ala, de un murciélago o un ala de un ave, porque creía que a través de poder repetir esos movimientos, el hombre podía elevarse. Algo también muy interesante. Que no era tan descabellada esa idea, ¿no? O sea, lo único que tenía era... Repetir el modelo. Lo que ya funcionaba. Además, ¿cierto? Que también existía un antecedente. No se les olvide a ustedes que existe la tradición de Ícaro, por ejemplo. Dédalo e Ícaro. Donde van a hacer una especie de pues grandes alas con la cera y van a planear. A ver. Van es mucha gente. Bueno, ellos dos. Entre los dos lo hicieron. Planeó uno. Van, sí. Son dos. Y el que se escapó nada más fue... Sí, fue uno. Yo nomás dije que los dos iban a hacerlo, o sea... No, pero está bien, te lo doy que, por buena. Muchas gracias, maestro. Algo también muy interesante es que también Leonardo da Vinci va a hacer un diseño sobre un protohelicóptero, en el cual era algo bastante interesante porque representaba hasta cierto punto una estructura cilíndrica que lo podías accionar a través de los pedales. Entonces, al generar esa corriente podía levantarse. Elevarse. Lo que sí es cierto es que Leonardo da Vinci hizo tantos adelantos a la aeronáutica que no la podríamos entender. Uno de ellos, y que relativamente hace poco, estamos hablando aproximadamente del año 2000, más o menos, 2004, 2005, pusieron a prueba el diseño de un paracaídas que hizo Leonardo. Y lo mejor del caso es que funcionó. Lo hizo de forma piramidal. Pero lo interesante es que lo trataron de repetir con todos los elementos y las condiciones que había en el momento. Y se dieron cuenta que el paracaídas pesa, que es muy pesado, sobre todo con un perfecto equilibrio. O sea que inclusive podríamos decir que era hasta más seguro que los paracaídas contemporáneos. Fíjate qué interesante. Muy interesante. Así es. Y te decía de que yo estaba confundido con eso de el avión, porque a mi amigo le decían el avión. De hecho, hay un DJ en Puerto Vallarta muy conocido y muy querido, Pepe el Avión, ¿sí? Pero entonces, bueno, pues, ¿qué? ¿Le gusta la aeronáutica? ¿Vuela? No, lo que pasa es que tiene sus labios grandes. Entonces, Pepe, el avión. Por eso es diferente, ¿no? Nunca lo vi venir ese chiste, ¿eh? Me sorprendió por completo. ¡Guau! Pero fíjense que lo que yo no veía venir era ciertos escritores que utilizaron su experiencia como aviadores. Ah, eso es padre. Y su relación con los aviones para escribir. Y tenemos, el primer caso es un coach de vida. No, por favor. Sí, me dijeron que esa iba a ser tu reacción cuando yo dijera en irreverentemente, coach de vida, dijeron César Bat. Ok, bueno. No hay corte o algo así. El primero es Richard Bach. Ah, claro, ilusiones. No. Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Bueno, Ilusiones Gaviota. Fue el otro. Oye, primero fue el otro libro, luego sí. Juan Salvador Gaviota. Ah, sí, pero Juan Salvador Gaviota. Ese librazo, esa Óyeme, no. Esa cara del muñeco. Oye, el libro es bueno. ¿No te gustó? Es un libro de nivelación.
Lo ponemos aquí bajo la mesa, en la pata, y deja de moverse. No manches, ¿cómo es un buen libro? ¿Te vende? Es un buen libro. Eso es antes de los... eso fue antes de que se pusiera de moda los de Coach de Vida. Sí, simplemente alguien que estaba que analizando algo. Que le gusta. Bueno, ese libro me gusta, claro. Y la película más. Además, es de esas películas que yo puedo ver con los ojos cerrados. ¡Vámonos! Déjame apuntarlo, amigo. Disculpa. Bueno, a la hora que escuchas la música de Neil Diamond, espectacular. Digo, no necesitas más que imaginarte lo que estás, lo que podrías estar viendo. Por eso digo que hay que, esa película podríamos verla con los ojos cerrados. Pues Richard Bach utilizó lo que fue Juan Salvador Gaviota para plasmar algo de su conocimiento al haber estado en el suelo tantas veces y tener que luchar con la estabilidad en su avión, con algunos aterrizajes forzosos. De ahí desarrolló ese gusto por relacionar el vuelo con el hombre, con la ave, y es un libro que le ha gustado a muchos. A mí, personalmente, no me gustó. Oye, ¿y nunca viste la película? No la he visto. No, no la he visto. ¿De ese libro? ¿Ese libro tuvo una parodia? No. Juan Sebastián Buitre. Ese sí lo leí, ese sí me gustó. Ah. No. Juan Salvador Gaviota, no, la verdad. Pero sí, ¿verdad? Juan Sebastián Buitre. Juan Sebastián Buitre. ¿De quién, era? Fíjate que no me acuerdo del título. No, un exitazo. Fíjate que sí fue un libro que tuvo éxito, pero porque hacía una crítica ácida a lo que estaba haciendo la gaviota. O sea, era lo contrario, lo totalmente. Lo contrario, pero era muchísimo mejor, porque tenía mejor ingenio. Ese sí, pues yo no te puedo hacer el análisis sustancial, como que si era mejor o no, pero los leí los dos y me divirtieron los dos. Que eso es una forma también interesante de tratar un tema, pues ver la contraparte, ¿no? Y que fue un boom de los 80s, si no me equivoco, el de Juan Salvador Gaviota, pero pues es inspirado o se inspiró el escritor en su experiencia volando aviones. Así es, pues vamos a un video. Este video es muy interesante porque es una de las primeras canciones que Paul McCartney, ya en su faceta de solista con su grupo Wings, haría, y la canción se llama Vuela, Jet. Vuela. Jet. No. Sí, ya la recuerdo. Luego, Vuela, Vuela. Sale tu juventud ahí, luego. No, por favor. Jet es una canción de las primeras que presentó Paul McCartney antes de que fuera caballero del Imperio Británico. Y cuando andaba ahí de noviecito con Linda McCartney y con su cuñado, que también... ¿También andaba de novio con el cuñado? No, el cuñado... era una relación amplia. Su cuñado era parte de su grupo, pero checa esto. Hippies. No, pues sí. Hippies. Que además esto es tomado de los ensayos previos a la grabación del disco. O sea, que es un video, se puede llamar inédito. Vamos a regresar con nuestras redes sociales, pero además quiero darles un anuncio muy importante. Para toda la gente que vive en la zona de Puerto Vallarta, en el área de Bahía de Banderas, tenemos una promoción muy interesante para un festival de música electrónica que se va a llevar a cabo este próximo sábado 28 y tenemos cortesías. Lo único que tienen que hacer es darle like, compartir la publicación que está en la página de C7 oficial de Facebook. Estoy haciendo la mímica. La gente tiene el sonido apagado para que sepa que estamos hablando. Ándale, pues. Mario, ¿sí? ¿Le puedes hablar a Mario? ¿Tú lo conoces?
Industria Creativa 25.2 C7 Cultura. Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia-penal. Es lo justo. Secretaría de Gobernación. C7 Jalisco te invita a participar en su primer concurso de cortometraje en corto. Grábalo en resolución HD. Edítalo con una duración de 1 a 4 minutos. Súbelo a c7jalisco.com. Este debe tratar sobre los valores que nos identifican como jaliscienses. ¡Habrá grandes premios! Tienes hasta el 7 de agosto para registrar tu video. Consulta las bases en www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales. Y bien, irreverentemente hablando con usted de aviones. Y ya tenemos algunas recomendaciones de libros. Ya tenemos la historia de la palabra el avión. Y yo le presenté ahí un video de Paul McCartney y su jet. Además, le invitamos a que visite nuestras redes sociales, la página oficial de C7, para que le dé like, comente y comparte por qué quiere estar usted en este festival Sunset en Puerto Vallarta este sábado de música electrónica. Estos boletos son exclusivamente para ser entregados porque ya están ahí, los tiene nuestra compañera Sol, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo hasta nuestra oficina en Puerto Vallarta. Ella ya tiene los boletos en físico, así es de que usted nada más tiene que cooperar ahí en las redes sociales de la página oficial de C7 Jalisco. Tenemos redes sociales, Osvaldo PD nos dice, excelente programa, hoy, ¿cuál es el tema? Pues es el de aviones, es con el que empezamos. Paco Francisco Male, ya se cumplieron 8 años de ayuno de noticias con verdad. Gutiérrez Vivó sigue congelado, saludos, trío de tríos. Hay un libro, se llama La batalla de Gutiérrez Vivó, si lo quieres leer, ahí trae información interesante. Y pues hay otras opciones de noticias. Fíjate que está Trini. Trini Rodríguez. A las 8. Sí. De 8 a 9 y media. No, que creo que nadie, no a las 9. Que creo ¿okay? que nadie la ve, francamente, porque pues aquí el rating, ¿verdad? Pero bueno. Pero muy, muy buen noticiero. Sí, la verdad Trini. Es bueno. Muy bueno y muy balanceado. Y eso es lo bueno. Muy agradable. Sí. María del Rosario Martínez Robles. Hola, chicos. Es el libro de Juan Gaviota. Es un buen libro y el tema de aviones geniales. Sí, el de Juan Gaviota, creo que sí, puede ser. Juan libro, Salvador ¿no? Gaviota. Pero Juan Salvador no me gustó. No, sí, el de está Juan bien Gaviota. El libro. No, pero es que es válido. Sí. Sí, o sea. O sea, pues ¿por qué tenemos que decir que es bueno? Nunca dos personas leen de tres, el mismo libro. A mí me gustó. A ustedes, no sé, a mí me gustó. Y sí, el de Juan Sebastián Buitre también me gustó. Ahí sí, para que veas. Pero fíjate que decías algo de escritores que habían participado uh-huh. como pilotos. Uno de ellos es Roald Dahl. Este cuate no solamente fue piloto, sino que va a contribuir con dos cuestiones bastante interesantes. Es más conocido, sin duda alguna, por su película de Charlie, la fábrica de chocolate. Uh-huh. Él es el que cree esa historia. Tiene otra que es El asombroso elevador de cristal, que es un ascensor que lo lleva hasta el espacio y puede viajar. Pero la gran aportación que hace por sus vivencias como piloto en la guerra son los famosos Gremlins, que existe un cuento, una caricatura, mejor dicho, de la Warner Bros., si mal no recuerdo, donde es un diablillo que está haciéndole una serie de averías al avión que estaba piloteando Bugs Bunny. Roald Dahl, inclusive, firmó para hacer la película con Walt Disney. Nunca se logró concretizar, lamentablemente. Pero esto era una leyenda que existía entre los pilotos, los cuales en tiempos de guerras decían que habían sido los gremlins y no los enemigos los que les habían hecho las fallas. Por eso es que se sentían invencibles. Uh-huh. Pero digo, es muy interesante porque a través de esta explicación de lo que ellos vivieron, pudieron trasladarlo. Y actualmente pensamos en los gremlins como estos criaturitas que si les alimentas uh-huh. a cierta hora los mojas, producen todo un despapalle. Bueno, tú estás pensando en eso. Yo estaba pensando en el auto de los años 70, el Gremlin. Pues cuando uno ha vivido tanto. Bastante feo el Gremlin.
Es una bastante, pecera, ¿no? Bastante. Y el Pacer también de ese tipo. No, el Pacer era, es el que parecía una pecera. ¿Ah, sí? El Gremlin sí. Era así como el cortadito de atrás, exacto. El Gremlin era feo. Y el otro, el creo Pacer, que te voy. Rambler, ¿no? Rambler, sí. B, no, es BAM. BAM. Que tenía... B, sí, era BAM, ¿no? Que tenía Rambler, tenía el Pacer y tenía... Este cabrón, Gremlin. Gremlin. Sí, era BAM, ¿no? A ver, ustedes que saben de eso... Ustedes que han vivido, ¿verdad? Ustedes que han vivido, ustedes que tienen experiencia. Oye, pero estamos hablando de aviones, ya andamos en autos. Es que tenían el diseño aerodinámico, no, acuérdate sí. Que era lo que claro. Estaba de moda, ¿no? Sobre todo. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, si hablamos de autos y aviones, está bien fácil. BMW. Sí. ¿Por qué? Porque en el simbolito, usted ve el simbolito de la BMW y tiene una cruz que es la hélice surcando los aires. Por eso tiene dos triangulitos, o sea, es un círculo. Dos triangulitos son azules y dos triangulitos es la hélice que está girando pero, sobre los cielos de Alemania. Ese es el significado además, de también, BMW. También ha habido una serie de aviones célebres en la historia. Por ejemplo, yo pensaría en el avión del Barón Rojo, el Barón von Richthofen. En el cual se consideraba como el avión biplano, inclusive otros aseguran que también pilotaba un avión triplano, o sea, con triple ala uh-huh. O doble ala. ¿Cómo, en el... ¿Cómo? Que te ¿Cómo era? Sí, como, más o menos como los sándwiches sí, de Lorenzo Parachoques. Pero a ver, ¿cómo eran las alas? Pues largas, ¿verdad? O sea, entonces, pero, sí. No, estaba calentando para bailar. Es que el ritmo es increíble sí. Tuyo, o sea. Y este avión, por ejemplo, von Richthofen, el Barón Rojo, fue célebre porque era un hombre intrépido. Que inclusive los enemigos cuando lo veían pilotear temían porque no sé qué tan cantidad había derribado y se había convertido en una leyenda. A tal punto que cuando los enemigos logran finalmente derribar al Barón Rojo, los propios enemigos se sintieron mal. Claro. Porque acababan de destruir una leyenda. Aunque era el contrario, aunque era el enemigo, ahí está, bueno, ese es un aeromodelismo que por cierto es bastante interesante también ese, sí. Ese hobby. Ahí está el Barón Rojo. Un saludo para Eduardo Sandoval, el ingeniero, un talentoso ingeniero de sonido, que por cierto trabaja solamente para los grandes, entre ellos Marco Antonio Solís, Alejandro Fernández, don Vicente Fernández, y él tiene como afición el aeromodelismo, precisamente como dice. Y cuando tú hablas del Barón Rojo, yo me imagino de ese avión, más bien a Snoopy ahí piloteando. Bueno, es que acuérdate que Snoopy realmente quería derribar al Barón Rojo. Uh-huh. Además que en esa época... Volar todavía era más heroico, porque literalmente estaban construidos muchos de estos aviones con madera, con lona, inclusive, con lo que se podía. Entonces, imagínense lo que implicaba surcar eso. No se nos olvide que van a ser los hermanos Wright los primeros que van a hacer un avión con un vuelo sostenido, digamos, ya que lo podían pues, pilotear. 12 segundos en 1903. Fíjate que hablando de... Hablando de Barón Rojo, perdón. No, pero seguramente mira. Nunca escuchaste al grupo de rock español Barón Rojo. Dalo por hecho. En los 80s, no. No, dalo por hecho. No. Un buen grupo de rock, Barón Rojo. Metal. ¿Lo vamos a oír? No. Ah, no, es que yo no lo he escuchado. Y como lo dijo no, así... No, no pero voy a cantar sí, ahorita. Pero voy a cantar una. Pero voy a cantar una, me sale muy bonita la del Barón Rojo, ¿verdad? Fíjense que de esas hazañas en la guerra, Piloto de Guerra es uno de los libros que narra la aventura de un piloto, un artillero y un fotógrafo. Ellos en la Segunda Guerra Mundial empiezan a tomar fotografías que después... cuando descienden y envían hasta las capitales que deciden cómo atacar, pues tal vez no tenían ya el mismo valor o no tenían la exactitud que se requería para lanzar un ataque con artillería. Sin embargo, esa era una práctica común en la Segunda Guerra Mundial. Esta historia tiene que ver con el autor de uno, bueno, con uno de los autores que más escribió acerca de aviones. Y fue Antoine de Exupéry. Él escribe esta historia después de haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando narra cómo los aviones enemigos, que eran propiamente de combate, trataban de cazar a ese avión que era de fotografía, pues nos explica mucho del valor heroico de quienes se subían a esos aviones, porque como bien sabíamos, pues apenas estaban empezando a funcionar. Pongamos ya... bien, ¿no? Funcionaban, funcionaban con chicles y ponle cinta aquí. Es que es cierto. Sí, y ahí les pedían, ¿quién se arriesga, no? Sí. Y vas a hacerlo porque es algo que necesitan. Pero lo peor es que tal vez
Cuando regreses y traigas las fotografías, ya no es la misma formación, entonces no sirvió que expusieras tu vida. Muy, muy interesante, Piloto de Guerra, que es el libro del cual les estoy comentando. En el siguiente corte, porque creo que ya vas a poner alguna canción, ya te veo desesperado. Digo. Platicaremos sobre un dato de Don Pancho Villa y los aviones, aquí bien. En México. Perfecto. Vamos a ver este otro de los grandes amigos de la reina de Inglaterra, es el señor Elton John. Y él escribió una canción dedicada a alguien que se llamaba Benny y sus Jets. Benny and the Jets es todo un clásico. El famoso Benny llegó. And the Jets, déjemelo completo, porque ahí justamente iba el Benny and the Jets, pero bueno, mientras cántala, llega cántala, Benny and the Jets, ándale, llega... ándale, gordo, ándale. Pásate. Adelante, adelante. Está Felipito. Ya llegó una noches. Llamada. Buenas noches. Buenas noches, México. Saluda. A ver, saluda. Buenas noches. Así nomás, México, ¿eh? Mundo. Te están viendo por internet, vamos. Ah, no, pues... En inglés, bueno, saludos sí. En inglés, salúdalos. No, pues, sí, con trabajos español. Nada, no sé qué. Sí. Sí, buen chiste. Dale. A ver, Johnny. No sé César... la producción de la llamada. Ah, señor productor, muéstrales en qué estás escribiendo. Mira eso. Aquí hay producción. O sea, hay producción. Ah. A ver, superen eso. Un año y medio hay equipo después tenemos. Aquí. Hay equipo aquí. Hay equipo, sí, sí. Aquí sí. Hay billetes, se nota. César Graciano dice que deja una frase para ustedes que dice así: no importa cuán alto vueles, nunca alcanzarás el cielo, que es de la canción Sky Pilot. Y también dice que a Daniel y a Samuel que no abusen de César. ¡Ah! ¡Ay, lo sabe usted! Y el blandito, le dice. Sí. César, el blandito cocido. También él. Si usted supiera lo que significa esto. Muchas gracias, Felipín. Vuela de nuevo al teléfono, por favor. ¡Corre, Felipito, corre! Porque mañana a las 6 de la mañana hay que estar ya ahí, ¿eh? Adelante, adelante. Adelante. Y bien, ¿nos vamos con un video o qué? No, no, ya pausa, ya corte. ¿Cuál corte? Ya, ya, suficientes videos hoy. 3030-5307. 3030-5307 es el número telefónico donde usted puede contactar con Felipito en vivo. Mándale un saludo, lo merece el muchacho. Dígale que lo quiere. Ahí el WhatsApp. Disfruta con toda tu familia de una gran puesta en escena, El Flautista de Hamelin, presentado por el Ballet de Jalisco, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Del 3 al 5 de junio, Teatro Degollado, boletos en taquillas y Ticketmaster. Consulta cultura.jalisco.gov.mx. 25 aniversario, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad.
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Hay millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. Con el INEA, ellos podrán aprender a leer y escribir de una manera sencilla, flexible y gratuita. Con el INEA, yo sé que puedo. Secretaría de Educación Pública. Literatura. 25.2. C7 Cultura. Qué bueno que continúa con nosotros y la verdad es que andamos volando bajo. ¿Tan pronto? No, si aquí es el chiste sorprendente. No aguantas nada. Fíjense que antes de irnos a la pausa les decía sobre una cuestión entre Pancho Villa, Doroteo Arango y los aviones. Resulta que ya sabemos que Pancho Villa es oficialmente el único que ha logrado entrar a los Estados Unidos, pero con una cuestión bélica. El único que ha invadido suelo norteamericano. En la historia ha sido el único. Hay que ser específicos. Suelo continental norteamericano. Muy bien, muchachito, muy bien. Mm. Después de que ocurre en Columbus, Pancho Villa con toda su gavilla regresan a México. Y es entonces cuando Carranza, de acuerdo a las negociaciones que ya estaba teniendo con el gobierno de Estados Unidos, piden los norteamericanos entrar a territorio nacional para encontrar a Pancho Villa y castigarlo. En el cual, pues, Estados Unidos se valió prácticamente de la tecnología que existía, una de ellos los famosos aeroplanos. Estos aviones los utilizaban en una forma de reconocimiento. A tal punto va a llegar la leyenda en torno a Pancho Villa que existen por lo menos dos corridos, eso fue cierto, pero los corridos son evidentemente la forma en la que se va creando este mito, que dicen que después de que los norteamericanos... ¿Todavía no estaban prohibidos? Todavía no. Peinaron México. ¿Cómo? Lo peinaron. No, es que andas con un... Fíjense nada más. Peinaronme. Si yo fuera torero, o sea, hombre. El pase. Peinaron México y se dieron cuenta que no aparecía Pancho Villa. Entonces un corrido dice que al darse cuenta que no aparecía, regresaron con la moral destrozada. Los que iban caminando ya no podían andar y los que iban a caballo ya no podían montar. O sea, venían hechos papilla. Y entonces notaron que venía del cielo un aeroplano. Cuando ya estaba muy cercano, se dieron cuenta que el aeroplano logra hacer una maniobra y va colgado Pancho Villa piloteando. Y les grita, goodbye, gringos. Y Pancho Villa regresa a México a esconderse. La segunda versión del corrido asegura que Pancho Villa, cuando vio que andaba uno de estos norteamericanos volando, logró lazarlo. Imagínense lo que era lazar. El avión. Pero era Pancho Villa. Claro, y no solamente lo logró lazar, sino que lo bajó. No, es que por eso... hay días en que uno anda... No, sí. Hay días en que uno se pone así. ¿Así? Hay días que uno se pone así y lo bajo porque lo bajo. Ah, no, sí. Eso nos va a significar varias cosas. Primera, los corridos revolucionarios en su mayoría son villistas, porque Pancho Villa siempre que estaba en combate llevaba pues una banda. Y les pedía que en pleno combate comenzaran a tocar las victorias anteriores. Si ustedes se fijan en las historias de los corridos, el 90% son única y exclusivamente corridos villistas. Entonces ahí tienes cómo los aviones van a perpetrar parte de esta historia. Ahí tienes. Y mira que nos escribe Luis Yescas, dice saludos a mi familia. Pero aquí hay una llamada interesante que dice precisamente Mario. Nomás dice Mario, pero bueno, Mario dice, yo recuerdo una canción de Mía que se llama Paper Planes. Exactamente, la tenemos ahí lista, que seguramente Mía, esta cantante norteamericana, intentó conquistar México, aunque sea con aviones de papel, como su canción. Así es de que vamos a escuchar esta, que el video está interesante. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name.
lose. Every step I get to, I'm cracking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm cracking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Tiene esta cantante afroamericana llamada Mia y que sus aviones de papel le ha dado bastantes resultados a esta canción. Sin embargo, estamos hablando de aviones famosos. Ya mencionaste algunos, el del Barón Rojo. Vamos Así a hablar es. De otro que, si les parece, este llega desde Francia y es el famosísimo Concorde. ¿Se acuerdan de haberlo visto? Pues verlo no, pero sí lo conocí. Ah, no, te tocó verlo aquí en el aeropuerto de Guadalajara. No, fíjate que no. Uf, hacía un ruido enorme. De hecho, dejaron de venir precisamente por las molestias que ocasionaban y la falta de visitantes que querían ir semanalmente a París. ¿Quién sabe por qué? Pero además, hay que decirlo que gran milagro de este avión era la velocidad que alcanzaba. Claro. Porque Mach 2. Sí, porque podías hacer el viaje pues relativamente a la mitad prácticamente del tiempo. Así es. Fíjate que hablando de esos viajes en Concorde, yo recuerdo uno muy célebre cuando en algún momento se realizó el festival Live Aid, donde Phil Collins, era un festival que se llevaba a cabo simultáneamente en dos continentes, en el estadio de Wembley en Inglaterra y en el estadio en Nueva York. Ah. No, en Nueva York. Y entonces Phil Collins cantó, haz de cuenta, en este festival y regresó en el Concorde para cantar en el otro festival. O sea, cantó en los dos. Muy interesante. Pero para que te ilustres, te voy a poner algo del maestro Frank Purcell y un clásico de todos permíteme, los tiempos permíteme, que se llama permíteme. Precisamente Concorde. Permíteme, o de Paul Muriat. No quiero perderme nada. Permíteme. No, por favor. Adelante, a ver, por favor. Momento. ¿Estamos listos? Adelante. Venga. Una belleza de avión, uno de mis favoritos de todos los tiempos, pero además hermano, pues ¿qué será? El hermano menor del SR-71 famosísimo Blackbird, con un saludo a mi querido Miguel Ángel Chinas, el aviador, mi colega, que somos apasionados por los aviones. Y mira, el SR-71, ¿se acuerdan de haber visto una película que se llamó Firefox? Debí de haberla visto. Con Clint Eastwood. Muy interesante, no sé si se haya sido primero un libro, porque a veces sucede que es un libro, luego lo trasladan a la película, pero muy interesante porque se roban un avión tipo el Concorde, pero versión militar. Y el avión... más fácil robárselo, claro. Claro, espérate, no, viene la ironía de toda esta historia, muy interesante. SR-71 sigue siendo un avión de los que les llaman invisibles porque el material con el que están hechos y las formas aerodinámicas no detectan los radares, así es. Pero entonces los rusos se roban un prototipo y van y los esconden en los Montes Urales. Y entonces un, ya sabes, el héroe norteamericano dice, no, yo voy a ir por ese avión. Entonces se lo roba y resulta que para el avión se piloteaba, al ponerte el casco, tus neuronas se conectaban con el sistema de navegación del avión. Entonces
no necesitabas apretar botones porque tu cerebro ya iba controlando. ¿Dónde están las riendas? ¿Dónde están las riendas? Espérate. Y entonces ya finalmente Clint Eastwood se mete allá a los Montes Urales, se logra introducir donde está el avión resguardado, se pone el traje, se sube el avión. Él sabía pilotar todo tipo de aviones. Y a la hora que se pone el casco, pues todo es felicidad. ¿Pero qué crees? No hablaba ruso. No hablaba ruso. Lo vi venir. Entonces, se complica todo y tiene que operar manualmente. Y lo venía siguiendo el segundo avión. Es una película que hay que ver. Sí, sí, claro. Sí. Son de esas cosas que usted no puede dejar que pasen por la vida, pero, ¿verdad? ¿No? Cuando hablas de esa persecución y del riesgo que de traer un avión atrás, había riesgos también al principio cuando piloteaban los aviones. Y uno de ellos era caer por las distancias prolongadas cuando no sabían cuánto duraba el combustible. Nuevamente, uno de los escritores, o el escritor del que ya hablé, Antoine de Exupéry, llega a caer en el desierto del Sahara. Uh-huh. Y cuando cae, ve la oportunidad de salir con su compañero y de caminar. Empiezan a tener problemas con el agua, claro, con la alimentación. Calor. Los rescatan al cuarto día, y cuando los rescatan al cuarto día, él ya trae esa idea de un avión cayendo en un desierto. Tiempo después, en Nueva York, él empieza a escribir, y ahí es donde escribe El Principito. ¿En Nueva York? En Nueva York. ¿No en Francia? No, fue en Nueva York, fue en un hotel de Nueva York, y es el... ¿Cómo dices que se llama? Era Antoine de Saint-Exupéry. ¿Qué? ¿No? ¡Ding, ding, 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 ding! Bien. Y él escribe en Estados Unidos el libro. Es ahí donde se edita por primera vez. No es en Francia, sino en Estados Unidos. Y es un libro que ha llegado a... Todos los idiomas, prácticamente. A 180 o más. Todos los idiomas. Idioma, ¿sí? Además, ¿no? Es un libro muy bonito. Acaban de hacer una película recientemente, bien lograda. Yo no la vi. ¿No? No. Te la perdiste. Y luego, cuando estás, fíjate qué ironías de la vida. Cuando vas estás en Francia, hay uno de los clubes que te llevan a conocer su casa. Entonces, ¿qué caso tiene que te lleven a conocer la casa del escritor si lo escribió en Nueva York? ¡Bienvenido, Principito! Pero es que, ¡bienvenido, Principito! Es que es o sea, Felipillo, eres grande. Felipillo el príncipe. Oye, aquí pregunta alguien del público, y yo tengo que ser, es la señora, con todo respeto, la señora Esther Olive, que ¿a quién de estos tres personajes que ves aquí enfrente reconoces como tu papá? ¿Por qué? No, pues el de lente. Así pregunta, a ver. Mío no es. A ver, con esa respuesta, mío no es. ¿Qué dice ahí? Léela, por favor, léele. Con el micrófono. ¿Sí sabes leer? ¿En WhatsApp? Sí. Hola, soy Esther Olid. Ya digan la verdad de quién de los tres es hijo Felipe. ¿Qué hago? ¿Ya ves que no invento? Bueno, a ver, ándale, Felipe, que la televisión te espera. José Luis e Isabel se comunican de la colonia Basilio Vadillo y mencionan que si Rambo tumbó un helicóptero de una pedrada... Pancho Villa, ¿por qué no iba a lanzar un aeroplano? Claro, 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 claro. Si Rambo pudo. Toda la vida. Muchas gracias, Felipe. Solo son mecánicas diferentes por las cuales se sostienen, pero bueno. Pero no importa, no importa. pero eso está bien padre porque es parte del mito, de la leyenda. Y así creo que es. Eso nos contribuye ahora a que vayamos a una pausa. Así es, tenemos que ir a una pausa porque el tiempo realmente nos atropella. Del 7 al 29 de mayo, la cultura se vive en Guadalajara con el Festival Cultural de Mayo 2016. Celebramos nuestra edición número 19 con grandes artistas de Alemania, España, Francia, Hungría, México, Quebec y Reino Unido, que marca el rumbo hacia nuestro 20 aniversario. Descubre la programación y más información en nuestra página web www.festivaldemayo.org. Visítala. Una mirada a través de tus sentidos.
participa en el segundo concurso de cortometraje, fotografía, ensayo y dibujo sobre asistencia social. Premio Juan y Menchaca. Tienes hasta el 30 de junio para registrar tu material. Más informes en hijas.mx o al 3819-5322. Más de 230 mil pesos en premios y la exhibición de tu material. Hijas, C7 Jalisco, Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, invitan. Jalisco está cambiando. Gobierno de Jalisco. Imagina que el sonido de un instrumento puede cambiar una vida. Ahora piensa en un ensamble perfecto donde nuestros niños y jóvenes marcan el ritmo. En la Secretaría de Cultura de Jalisco creamos un sistema de ensambles, coros y orquestas comunitarios donde se están construyendo nuevas historias de vida. Ellos ponen el talento, nosotros, todo lo demás. Sistema Ecos, música para el desarrollo. Bien, seguimos irreverentemente con usted hablando de aviones. Ya mencionamos algunos y el muñeco nos ofreció algunos famosos. Yo ya le platiqué del Concorde y aquí mi querido Daniel seguramente traerá algún libro a colación. Además del Principito, que ya... Lo que pasa es que él fue uno de los autores que más estuvo trabajando en eso. Y vimos lo que fue Piloto de Guerra, que era el título con el cual trató su aventura al estar tomando fotografías. Pero también él estuvo en el Servicio Aéreo Postal y hay un libro que él escribe que se llama En Tierra de Hombres y otro que se llama Vuelo Nocturno. Los dos tienen que ver con lo que son las entregas postales. En el primero, Tierra de Hombres, cómo va de Francia, bueno, lo que sería Europa, lo que va al continente africano y después a parte de América. Entonces, esas distancias en avión, en una época en que los aviones no funcionaban con todas las características que ahora conocemos, pues le permite al autor desarrollar todo lo que es una serie de aventuras. Y en la otra, en lo que es Vuelo Nocturno, en ese el autor se dedica a hablar de la presión que vivían los del servicio postal francés, porque eran presionados para cubrir las rutas y a veces no sabían, hagan de cuenta, decían, pues vete de aquí a México. Pero traes otra entrega a Puebla. Bueno, ve a Puebla y a México, pero no sé si me va a ajustar el combustible. Ahí no vemos importa, el camino. ¿Tú ves? No, entonces, pero está lloviendo o se apagaron las luces del avión. ¿Qué, tienes tiembla? Que seguir así. ¿Qué, le entonces tiembla? Son de esos autores que aprovecharon toda su experiencia en vuelo para escribir diferentes obras. Fíjense que otro de los aviones célebres es el Espíritu de San Luis. Claro, el que cruzó el Atlántico. El Atlántico. Otro avión célebre. Otro avión célebre fue el de Charles Lindbergh. Lindbergh, que fue el que logró también cruzar. Fue la primera hazaña oficial. ¿Y qué tal un avión lamentablemente marcado por la destrucción, por la tragedia y el dolor? El que lanzó la bomba atómica. Enola Gay. Que traía la bomba llamada Big Boy. Qué terrible, ¿verdad? Terrible. Además, recientemente, el año pasado, se cumplió un aniversario fatídico, 70 años, de la caída en Hiroshima, y el cual se congregó ahí el secretario de las Naciones Unidas, hicieron un acto protocolario muy interesante para conmemorar ese dato tan fatídico y... afortunadamente lograron reunir a diferentes asociaciones civiles de todo el mundo, entre ellos los Boy Scouts. Claro. Y bueno, pues siento orgullo que mi hijo fue seleccionado a ser parte de esa delegación y bailó ahí, hasta se aventó un baile folclórico con sus compañeros de... ¿Los Scouts tienen baile folclórico? Sí, de repente hacen actividades culturales. Ah. Y entonces la comunidad de Teuchitlán fue la que estuvo ahí también presente, junto con otros Scouts, fue el Jamboree Mundial. Pero precisamente hablando del Enola Gay, ese avión fatídico que tiraría la bomba, puedo mencionar esta canción que es de OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark, que durante la década de los años 80 le apostaría al New Wave o New Romantic, o sea, sobre la línea de lo que sería Duran Duran, y nos ofrece esta canción que seguramente le va a traer remembranzas si usted vivió los 80 y andaba por ahí bailando en alguna disco esta canción. Thank you.
triste historia del Enola Gay, este avión tan famoso que dejaría caer a Big Boy ahí sobre Hiroshima y más adelante en Nagasaki. Tenemos redes sociales. María del Rosario Martínez Robles. ¡Muñeco! Ya deja de hacer tus caras o te van a poner canciones que no te gustan. Y saludos a Filipín. ¡Ah! ¿Cómo ves? Ya lo saludan, ¿eh? Ya es parte. Okay. Ya. Y lo malo... Lo peor es que ya Filipín ya dice en la calle... Es que somos cuatro los irreverentes, ¿eh? Ya se presume así, ¿eh? Y lo malo, que no hay canción de Maná sobre aviones para que te torturen un rato. Yo ya dije que después de que mi amigo César me hizo la venganza florentina, no volveré a hablar mal de Maná. Porque el día que lleguen aquí, quiero que seamos amigos. Exacto, más te vale, más te vale. Además estamos cerquita, es cerquita. Esta es muy buena, Jorge Magallanes. Hola a todos. Casi nunca me los pierdo. Y cómo olvidar cuando en la película Naranja Mecánica también sale, cantan cantando Bajo la Lluvia. ¡Qué miedo! Posdata, y participo por los boletos. Esto fue pasado, del 18 de mayo, pero él decía que casi nunca los saludamos y hoy nos dice un saludo y para mis hijos, Said y Fabricio Magallanes, siempre los vemos. Osvaldo Daniel D. dice, hablando de autos y aviones, tranquilo, el caballito rampante emblemático de Ferrari fue sacado del avión de un piloto italiano muy famoso llamado Francesco Baracca. Ya llegó el cuarto irreverente. Por favor, se detiene toda actividad. Perdón. Adelante, adelante. Pásale, pero póngale un fondo musical. Y él baila así. Vamos. No es posible. Sí, baila, baila. Si ¿Sí puedes bailar y leer al mismo tiempo? La gente quiere ver. Si ¿Sí puedes bailar y leer al mismo tiempo? Ah, sí, pero... A ver. Se van a reír, mejor no. ¡No! A ver, mete más para acá, por favor. Así, eso, muévete. Digo, o sea, para que te vengas para acá. Y se comunica Antonio Aguilar. ¿Eh? ¿Cómo? También manejamos la Ouija. ¡Qué padre! ¡No! ¡Eres un dechado de virtudes! Fíjate, yo no sin saber. Ya decía yo, ¿por qué está? No, pues, hasta con la Ouija. Adelante. ¿Esa es comunicación directa o...? ¡Dale, pues! ¿O entrar en trance? Y mando un saludo para su esposa Berta Estrada Nieto. Y a los tres personajes que se encuentran en el programa. Más aún al muñeco y pide de favor la canción Toda la Vida de Franco De Vita. Muchas gracias. Ah, está muy bien para el avión. Sí, hablando del avión. Está bien, dale. Y se comunica a Master de Colonia Lomas del Paraíso. Dice que felicidades por el programa. Y ¿por solamente el qué? Quiere y por el programa. Ok. Y mencionarle a César que ya estamos en el siglo XXI y que hay más música nueva. Ah. Así dijo. ¿Así como la de Mía o más nueva? No, bueno. Ay. Híjole. Mira, hasta se va escurriendo, Felipe, después de leer eso. No, pues es que dije, no vaya a ser que se desquite conmigo. Dije, No creo. ¿Cómo crees? No, es bien buena onda el César. No, está bien. Hay de todo. Hay música moderna. De hecho, curiosamente, pocas veces programa música moderna. Y Mía, fíjate que hoy salió por Paper Planes. Uno trata de dar la vuelta. Pero sí, vamos a remontarnos a la década de los 80s. Parece que dijo que nomás había música del siglo XXI. Vamos hasta los 80s con uno de los aviones más famosos. No, ahora te esperas. Que también tiró bombas, pero allá en Europa. ¿Se acuerda de los aviones B-52? Esos aviones eran fatídicos. Así como el Enola Gay tiró esa, bueno, pues del otro lado, en la Segunda Guerra Mundial, los B-52 hicieron lo propio. Rock y ese sería el nombre de un grupo de Atenas, Georgia. El grupo B-52, que seguramente tenemos aquí una canción de ellos para que la disfrute. Fatídico nombre también. Love, get away, headed for the love.
canción es muy importante porque en los Estados Unidos todas las parejas que se van a casar o que se están casando es parte de esa fiesta, de esa boda. Love Shack es la cabaña del amor a la que seguramente culminarán sus festejos nupciales. Marce Vázquez, Miguel Chinas, el aviador, también es fanático de Star Wars. Y hablando de ellos, aunque no es un avión, una de las naves más famosas es el Halcón Milenario. Aquí leyendo historias y personas. Saludos. Marco Antonio Ortiz Rodríguez, los Mustang fueron los aviones que... Bueno, pero también decía, ya dejen al Felipín, no le den tanta carrilla. Y no me abre tu mensaje ahorita el otro, del Mustang. Adelante. Saludos a los tres, excelente programa. Sin darles el avión, César, ¿en viajes a Europa volaste en el Concorde? Sí. Ahí está, ya lo dice. En 74. Dice, hablando de aviones, ¿qué tal la película Top Gun? La música dejó huella. Saludos, por favor, a mi hijo Luis Quesada Barajas. Con todo gusto, el saludo va para él. Francisco Ratz. Saludos, Daniel, Samuel y César. Yo vi el concierto que comentas. Yo creo que vio el concierto de Phil Collins. Tocó la batería con Led Zeppelin. Así es. Paco Ratz dice que otro avión célebre es el B-52. Dice Carla. Hola, irreverente. Soy Carla. Acabo de sintonizarlos. Buen programa dando el avión. El Museo del Militar, el que está en Belisario Domínguez, el Cuartel Colorado, que ya no es Colorado, lamentablemente, sus aviones de exhibición que tienen son geniales. Sí. Va, saludos a cada uno de ustedes, todo el equipo de producción, y al joven telefonista. Sí. Bueno, dice Marco Antonio Ortiz Rodríguez, los Mustang fueron los aviones que ganaron la guerra. Pues qué, yo creo que se acaba el tiempo. Me encantaría ofrecer la canción de Steve Miller Band, Jet Airliner, que también es un clásico, hablando de aviones. Pues vámonos, nos vemos en la repetición, 10:30 de la noche, 25.1. ¡No le cambie! ¡Y vuélele! Elemento.